siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se siente gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural y por medio del Espíritu Santo de Dios se manifiesta en nosotros. Yahweh Rafa, Príncipe de paz, se manifiesta el Todopoderoso, se manifiesta el Señor de los ejércitos, se manifiesta el Señor que todo lo provee. Oh, brava, 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 serenere. Y mientras tú le adoras, Él se manifiesta, porque cuando le adoras tú estás diciendo: oh, Espíritu Santo, yo te adoro. Mientras llenas mi corazón, yo te adoro. Espíritu Santo, mientras llenas mi vida, yo te adoro. Yo te adoro. Y tú manifiestas en medio de la adoración sanidad, libertad, restauración, provisión, justicia, paz, gozo, verdad. Oh, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Alaba el nombre de Jesús. Si le adoras, Él se manifestará. Si le alabas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará.
Porque desde el principio el Señor Dios Todopoderoso ha querido manifestarse al hombre y creó para sí un lugar donde pudiese estar con el hombre y pudiese caminar con el hombre, conversar con el hombre y manifestar sobre el hombre su poder y manifestar sobre el hombre su protección, su sanidad, su provisión, su guarda. Manifestar Él quería desde el inicio sobre el hombre todo su amor. Pero por cuanto el hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios. Pero el pecado, la maldad, la transgresión no contaban con que un día se levantaría un libertador y que vendría a comprar con un precio impagable la vida de aquellos que habían sido apartados por causa del pecado. Y vino Jesús y derramó su sangre y tomó el acta de los decretos que le era contraria al hombre y la clavó en la cruz del Calvario, avergonzando públicamente a principados y potestades, a gobernantes y huestes de maldad derrotados, y tomando toda autoridad en todo lugar con poder, y llevando cautiva a la cautividad. Y luego, estando en la tierra, viene a marcar otro tiempo sobre el hombre y les dice: les conviene que yo me vaya, porque enviaré al Consolador, enviaré sobre vosotros el Espíritu Santo, que los guiará a toda justicia y a toda verdad. Y hoy el Espíritu Santo está sobre nosotros, y el Padre anhela manifestar por medio del Espíritu Santo todo lo que ha deseado manifestar sobre el hombre: su poder, su protección, su libertad, su amor, su provisión. Y este es el tiempo hermoso, iglesia, en donde el Espíritu Santo viene a llenarnos, en donde el Espíritu Santo viene a manifestarse y viene a mover y a manifestar sobre nosotros todo lo que Dios ha deseado para el hombre desde el inicio. Y yo te quiero decir: tu Dios es tu sanador, tu Dios es tu protección, tu Dios es tu provisión. Él es el guerrero invencible que sale a defenderte. Él es el todopoderoso. Él es el que levanta estandarte delante de ti y te hace caminar en libertad. Él es el que viene y se manifiesta a toda tu casa, y viene y transforma ambientes, y viene y cambia situaciones, y viene y tu casa alcanza libertad, y tus hijos llegan a Dios, y tus familiares empiezan a llegar a Él, y ellos empiezan a manifestar la libertad que Dios les empieza a dar, y el nombre de Dios se empieza a engrandecer en medio de tuyo y en medio de tu casa. Y por eso hoy alabamos, exaltamos y bendecimos el nombre de Dios. Y si tú crees todo esto que yo te he hablado ahora, te pido que podamos levantar este canto y decir: oh Señor, por medio del Espíritu Santo, manifiesta en nosotros todo lo que desde el inicio has querido para nosotros, oh Rey. Aleluya. Yahweh se manifestará, Jire se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Yahweh se manifestará, estará. Shine.